Y hablando de la caseca de Móstoles, también más cosas, ¿verdad, Rebeca? Por ejemplo, algo de la CNT he escuchado por ahí, ¿no? De unas jornadas de otoño. Por supuesto, tenemos con nosotros a nuestro compañero Jesús, que nos va a contar un poco cuáles son las próximas concentraciones. Uh-huh. Y qué mejor que uno de los coordinadores de la propia CNT de Madrid para informarnos de lo que están organizando. Sí, pues eso es de ese 6 de octubre al día 11 de noviembre en Madrid, ese otoño libertario 2012 que organiza la CNT, que un año más sus jornadas culturales que tendrán lugar en los locales de la Plaza de Tirso de Molina, número 5, segundo piso. Podéis consultar toda la programación en madrid.cnt.es. Y qué mejor que, como decía Rebeca, que Suso al teléfono. Buenas tardes, Suso, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Edu. Buenas tardes, Rebeca. ¿Cómo estáis, compañeros? Muy bien, muy bien. Bueno, pues sí, os comento, muchas gracias por incluir, esta reseña. Uh-huh. Sí, celebramos, como todos los años, el Otoño Libertario. Son unas jornadas culturales, concretamente donde has dicho, Edu, ahí en Tirso Molina, en la segunda planta, en los salones de la segunda planta. El motivo de estas jornadas pues siempre es acercar un poco la cultura, digamos, libertaria, digamos, al barrio y a todos los que se quieran, digamos, presentar, ¿no? Sí. Las fechas, tematizo una cosita, Eduardo, hemos tenido que ampliar porque hay una cita que se ha pospuesto. Entonces, en vez de acabar el día 11, acaba el día 16. ¿Mm? Vale. Uh-huh. Y concretamente, bueno, te voy a comentar sobre, bueno, concretamente la que hay el día 27, que es la que organizo yo. Que bueno, pues el título es referente a todo lo que está ahora aconteciendo a nivel laboral, ¿no? En este caso está emplazada la empresa en la que, digamos, trabajo. En este caso el título es Telefónica, terrorismo corporativo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues va a ser así bastante dinámica, puesto que, bueno, se va a cumplimentar o se va a documentar con, no sé si sabéis vosotros, el caso que ocurrió en el 2001 con otra empresa también del grupo llamada Syntel. Sí. Sí. Vamos a proyectar una película documental que está basado en toda su integritud en el campamento llamado de la Esperanza, que se colocó en el Paseo de la Castellana, sí, en la cual pues los compañeros y compañeras estuvieron a lo largo de 8 meses acampados pues para pedir sus reivindicaciones, ¿no? Sí. Tratamos de hacer un espejo, en este caso Syntel, con otra empresa que es la que pertenecemos directamente, se llama Atento. Sí. Y bueno, pues se ha quedado una circunstancia también parecida, en una situación de descapitalización por parte de digamos, el grupo central de Telefónica, y en este caso pues a la espera de otras empresas que las desmigajen y por consiguiente las empobrezcan y pueda ocurrir lo que ocurrió pues hace ahora 11 años. Uh-huh. Este tema que me estás contando un poco, Soso, de Telefónica, Atento, porque estás diciendo, ya es algo ya que está sucediendo bastante en las macroempresas, desde tu punto de vista sindical y desde tus conocimientos de vuestro sindicato y relación con otras personas de este ámbito. O sea, ¿ya es algo común o es únicamente un caso esporádico? Sabes que esto tiene un denominador común. Digamos, el denominador común, ya lo sabéis, se le llamó, incluso y sigue todavía existiéndose, globalización. Sí, sí. El sistema capitalista se ha globalizado, las empresas, digamos, van careciendo cada vez de más infraestructura de mano de obra directa. Uh-huh. Y a su vez eso pues requiere pues grandes beneficios. Se han hecho macroempresas, se han juntado. Y la estrategia, pues a toque y mucho, pues ya sabes la que es. El rico cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre. Eso de siempre. Sí. Y cada vez más acentuado, ¿no? ¿Qué tipo de gente, por cierto, Soso, un poco, volviendo un poco a las jornadas de otoño libertario, qué tipo de gente suele, tipo de público suele acudir a esas jornadas, ¿no? Supongo que será de cara a todo aquel que quiere informarse más buscando una solución a toda esta crisis, entre comillas, que está en voz y eco de todos, o es más bien gente con unas ideas determinadas políticas. Bueno, la gente es muy diversa. La entrada es libre por completo y la gente, ya te digo, que es muy diversa. Es con arreglo a lo que cada uno, digamos, quiera entender, quiera participar y quiera comprender para llevar, digamos, una lucha en común. Digamos, no hacemos distinciones. Hombre, evidentemente, te lo digo aquí en antena también y demás, sí, curas, policías,
no vamos a dejar pasar, eso por supuesto. Sí, no tenemos sí. nada que ofertarles lo que es nuestra cultura libertaria, ellos ya nos conocen bien, ¿no? Sí, no, el pueblo, digamos, ya no bajo, el mismo barrio, el mismo compañero, queremos también que el mismo compañero que trabaja, ya sea en Atento, ya sea en Telefónica, sí. Se acerque también a escuchar y a participar, al igual que otras empresas, que también, bueno, esto es un, digamos, un ejemplo, pero como te he dicho antes, esto sucede en otros ámbitos, en otras empresas, y más a día de hoy. Suso, soy Rebe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Rebe, buenos días. Con respecto al cierre que ha estado habiendo durante estos días pasados de centros sociales ocupados y autogestionados, como el cierre de Casablanca y demás, todos sabemos que con respecto a la casica de Móstoles también se está haciendo una opresión muy, muy directa, y que después de 14 años que la gente de Móstoles lleva funcionando y autogestionándose desde la horizontalidad para que desde allí se creen actividades, conciertos y todo tipo de actividades culturales dirigidas de forma gratuita a todos los ciudadanos de Móstoles, pues hemos visto también dentro de las actividades de la CNT que se va a hacer una referencia, ¿no?, a la opresión que está habiendo por parte del gobierno o por parte de los ayuntamientos, en este caso directamente sí. con los centros sociales de este tipo. ¿Cómo interviene la CNT en este sentido para apoyar esta causa? Bueno, Rebeca, te puntualizo que, bueno, ya sabes tú que la CNT no es solamente una herramienta laboral, ¿eh? También es una herramienta de índole social. Con el tema de Casablanca estamos muy cerca, muy cerquita, porque están en el mismo barrio, y la CNT, bueno, pues se está acercando, lo mismo al igual que las asambleas de Casablanca se está acercando, digamos, a la CNT. Que yo sepa, en la actualidad pues han pedido apoyo, solidaridad, es más, hay gente dentro de la misma asamblea de Casablanca, y bueno, en principio no hay problema en cederles nuestro espacio, los locales, a que la asamblea se reúna, al igual que también nos han propuesto, hay una escuela de niños que nos han pedido los locales de la sexta planta. Por nuestra parte no hay ningún problema, ya te he dicho, y bueno, ya sabes que, bueno, pues CNT no es solamente un compendio de índole solamente laboral, sino también, ya lo sabes, que abogamos por derribar esto y tirar hacia el comunismo libertario. Entonces, un poco así ya resumiendo, pues la finalidad de estas jornadas es un poco concienciar a la gente, ¿no? Informar de lo que está aconteciendo en este mundo capitalista, como tú decías al principio de esto, con las macroempresas, como cabeza, por ejemplo, como este ejemplo en esta jornada de Telefónica y el Grupo Atento. Y bueno, pues toda aquella gente que quiera un poco enterarse, o bien de las fechas o bien de la programación, está todo disponible por internet, ¿verdad? ¿Dónde se puede acudir? Os adelanto, por ejemplo, os adelanto la página la página que tú has referenciado, es la página de la Federación Local de Madrid, de la CNT, de todos los sindicatos de Madrid. Sí. Allí tenéis plena información de todo lo que sucede en los sindicatos, y la gente también puede acceder a través de esa página. La dirección la habías dicho tú anteriormente, la voy a repetir, es madrid.cnt.es. ¿Sí? Y ahí entran los sindicatos. Luego, matizar que si queréis seguir, por ejemplo, el tema del otoño libertario, la dirección es la siguiente, es en Blogspot, es, a ver cómo era, otoño libertario 2012.blogspot.com. ¿Sí? Ahí está todo el programa del gran abanico que prolifera el otoño libertario. Yo he hablado de, digamos, de una que va a ocurrir el día 27, pero hay un abanico bastante amplio en cuestión de gustos y en cuestión de formas, y porque hay mesas redondas, hay charlas y hay incluso videometrajes también. Y además, Suso, también nos hemos enterado de que todo el que se acerque por allí podrá deleitarse con la comida vegana que los compañeros han preparado. Sí, hay algunos días que están, como dices, compañeras, y hay algunos días que se montan comedores populares, ¿eh? Bueno, nosotros por acuerdo y demás tenemos que la comida es vegana, ¿no? Sí. Y bueno, pues de esta manera también acercamos a más gente y también a la solidaridad, porque el resultado de estos comedores pues es para potenciar y apoyar todas las actividades que tenemos
que nos llegan, puesto que, bueno, pues lo mismo que los colectivos que somos afines, no tenemos ni liberado, ni tenemos subvenciones, ni ningún ni otro tipo de ingreso que no sea por medio de los comedores merchandising.